Benvinguts a la sessió d'avui, que es diu, com veieu, participació. Estarà moderada per Edil Barahona i ens exposarem uns projectes, la Col, raons polítiques... I bueno, estarà molt bé, en veritat. D'acord. Llavors, per introduir la sessió d'avui, voldria fer una brevíssima reflexió sobre la qüestió de la participació, que seria una mica la següent. En teoria de gènere, pensadors com Judith Butler han plantejat coses com la que us vull explicar. La qüestió de l'identitat o la configuració de l'identitat no és una cosa especialment complicada, ni tan sols amb arrels, per exemple, d'ordre nacionalista, sinó que sobretot la qüestió de l'identitat té a veure amb el que fem. És a dir, el que ve a dir Butler és que som el que fem. I aquesta idea en relació a la qüestió de la participació és molt important, perquè per molt que sembli que alguns dels projectes en versions ridiculitzades que s'han donat d'arquitectura participativa podria ser l'ocupació d'un solar i uns palets i un tobogan, aquesta qüestió com petita, si vols, o d'una influència sobre el barri menor, quan això es troba repetit en el temps i es converteix en una operació sistemàtica, el que acaba produint és que a una escala general aquell hàbit configura una identitat nova en la que s'han incorporat noves qüestions com les participatives. De manera que s'arribi a un punt on, en projectes d'un abast molt més ampli i d'un efecte sobre la població molt més potent, un percep com a habitual a l'entrar en aquests processos participatius, com passa per altra banda en d'altres països, que això està absolutament normalitzat. Països aparentment tan conservadors com Suïssa et consulten qualsevol cosa, fins al punt que des de la nostra perspectiva llatina es fa ridícul, gairebé el que arriben a preguntar al ciutadà. Doncs d'aquest extrem suís a la nostra cosa, que nosaltres estem tan acostumats a aquesta direcció bastant autoritària des de les administracions públiques, etc., el poder revertir aquesta situació i arribar a un context en què tots ens trobéssim còmodes i habituats a la qüestió participativa, seria d'un benefici extraordinari per tothom. D'aquí que per mi aquesta sessió tingui especial rellevància entre totes les sessions que té aquest cicle. Això simplement és el que volia dir. A partir d'aquí deixaré el micròfon en mans de l'Edil Barahona, que probablement sigui la representant més important que tenim a Barcelona en totes aquestes qüestions. Edil és arquitecta, és comunicadora, és editora, i m'imagino que podria ir añadiendo, ¿verdad? Otras muchas articulista, otras muchas actividades, ¿no? De las que llevas a cabo con César, ¿no? Desde DPR Barcelona. ¿De acuerdo? Nada más, muchas gracias por estar aquí. Bienvenidos. Muchísimas gracias por esa introducción, Enric. No le crean nada, no es para tanto. Estamos, creo que es porque todos trabajamos en la era del multitasking ahora, como hablábamos antes, ¿no? Pero bueno, parte de estas actividades que mencionaba Enric de edición nos han llevado con César a interesarnos mucho en el tema de la participación desde hace años. Hemos editado varios artículos y un par de libros acerca de este tema. Y claro, en el transcurso de todo este tiempo nos hemos dado cuenta, como pasa habitualmente, cómo la participación se convierte de algo nuevo, algo necesario, algo que surge en épocas de crisis, a llegarse a convertir en una moda o la palabra se gasta, como en el pasado se gastó mucho la palabra sostenibilidad, ¿no? También yendo a las bases, uno puede recordar que esto no es nada nuevo, es normal que se gaste y que pase por estos ciclos. Ya en los años 60 y 70, con Giancarlo Di Carlo o con Jonah Friedman, cuando publicaba sus manuales con caricaturas de autoconstrucción, ya el tema de la participación estaba ahí, se ponía a la orden del día para todos los arquitectos, ¿no? Entonces, viendo todos estos pros y contras de esta situación, pues nada, yo estoy muy agradecida con Enric, con Omar y con Trespa, allá por ahí, por la oportunidad de estar aquí con estos tres equipos, porque creo que son de las personas que con más seriedad aquí en España, por lo menos, están tratando este tema. Y creo que como conocen muy bien este tema y lo trabajan día a día desde sus prácticas, es con quienes mejor podemos hablar de todas estas cosas, ¿no? Yo espero que tengamos un debate muy rico, no solo de que qué bonito, ¿no?, el espacio público con un tobogán nuevo,
o si el palet se ve mejor o peor, sino que hablemos de los cambios estructurales, de las políticas, de temas económicos, porque también la participación ha surgido con más auge aquí en España a raíz de la crisis, pero claro, luego se relaciona mucho con temas de precariedad laboral, porque al principio es un impulso, no quiero mejorar mi barrio, quiero trabajar para mi barrio, pero trabajas para tu barrio, pero también trabajas en otras cosas porque tienes que comer y que pagar el alquiler. Entonces, ¿cómo se gestionan estas diferentes tipos de actividades y de implicación ciudadana? Para hablar de ello, por temas de escala de los proyectos y para que tenga un sentido más unitario la charla, hemos cambiado el orden de los ponentes. Va a hablar primero Raúns Públicas. Tenemos a Andrés, de representante del equipo. Creo que Raúns Públicas, por lo que sé, es el grupo más interdisciplinar de los tres, porque los otros dos son más arquitectónicos, pero aún así están muy acostumbrados a colaborar y a trabajar con arquitectos, ¿no? Porque los temas de participación tienen mucha relación con el espacio público y con la ciudad misma. Entonces, a pesar de la interdisciplinaridad, creo que va a haber un hilo conductor común aquí muy interesante. Luego de la call tenemos a Carlas, con quien tuve la oportunidad de estar hace poco, además escuchándolo hablar en Bilbao. Así que vamos a ver qué nos cuenta también, porque es una la call es una cooperativa de arquitectos y son bastante conocidos aquí en Barcelona porque empezaron desarrollando el proyecto de Canva Yo, y eso, claro, ha dado mucha visibilidad no solo al tema de la participación, pero a la incidencia en el ámbito político, en el ámbito de vivienda social, que se necesita mucho tratarlo y hablarlo hoy en día. Entonces, eso les ha dado una visibilidad muy, muy importante y bueno, vamos a profundizar en esos temas. Y luego Zuloarc, que quizás no es tan interdisciplinar como Raúns Públicas, tenemos aquí a Manu Domínguez, pero es el más internacional de todos porque tienen a gente del equipo de Zuloarc trabajando en Berlín, nacieron en Madrid, Manu está aquí en Barcelona, tienen a miembros del equipo en México, en Bruselas, ¿no? Entonces también es interesante, aparte del proyecto que nos cuente Manu, luego hablar de cómo se gestiona, ¿no? Aunque tenemos herramientas como Skype y todo eso, pero bueno, desarrollar este tipo de proyectos en lo que la presencia también es muy importante, creo que puede ser algo que podemos hablar a lo largo del debate. Y para comenzar les quería leer una frase muy corta, nada más, de este libro que se llama La pesadilla de la participación, porque espero que el debate no sea todo consenso, ojalá que tengamos un poquito de conflicto y de disenso, ¿no? Para que sea más interesante. Así que dentro de la pesadilla de la participación, hay un momento en el que Marcus Miesen, el autor, cita a Jeremy Till, que es un arquitecto con sede en Londres y que dirige la escuela de Central Saint Martins, donde él dice: el problema es que por su uso excesivo las palabras participación, comunidad y sostenibilidad se han convertido en algo sin sentido. Estas palabras crean una apariencia de dignidad, pero si se rasca la superficie se puede descubrir una sorprendente ausencia de cuestionamiento crítico de aquello que está en juego. Muy a menudo la participación se convierte en un método conveniente de apaciguamiento en lugar de un verdadero proceso de transformación. Pues dejo esta frase sobre la mesa para ver si con estos proyectos y con el debate podemos profundizar y ver hasta qué punto realmente estos proyectos pueden ser capaces de transformar la ciudad y convertirse en algo más estable y más estructural. Pues muchas gracias. Dejo a Andrés de Raúns para que nos explique su proyecto. Primero voy a hacer un poco de introducción de quiénes somos. Esto funcionaba antes, sí. Sí. Como dijo Ethel, en Raúns somos una cooperativa de urbanismo. ¿Qué quiere decir urbanismo? Nosotros no entendemos el urbanismo como lo que se viene entendiendo de manera clásica, ¿no? Como el tema de gestión urbana o desde el punto de vista de la arquitectura, o lo que nos enseñan a nosotros en arquitectura, sino como una manera de entender la ciudad de manera multidisciplinar, ¿no? Después de muchos tiempos reflexionando internamente, hemos llegado a la conclusión de que nosotros enfocamos nuestros proyectos de tres maneras, ¿no? Sobre todo en tema de intervención urbana. Con una parte educativa, ¿no? Nosotros tenemos una vocación de hacer pedagogía sobre cómo se construye la ciudad y dar herramientas a la ciudadanía para que por lo menos pueda entender cómo funciona. De construir, que siempre intentamos que nuestros proyectos se concreten en alguna cosa. Si es un tema de arquitectura, pues que sea un espacio construido. Si es un tema de urbanismo, pues que sea en una planificación o una herramienta, una ley, que tenga un objetivo claro y que sea tangible.
Y participar, pues que en todos nuestros proyectos usamos metodologías de participación que intentan, al menos, buscar consensos, crear espacios de encuentro, diálogo, etc. Ahí desperdigados, que son un poco valores que nosotros tenemos en nuestros proyectos. Y a nivel interdisciplinar, nuestro equipo, actualmente somos 5 socios trabajadores en la cooperativa, pero somos 11 personas más de diferentes disciplinas, desde la antropología, educación social, temas de construcción, arquitectura, urbanismo, como yo, que estoy especializado en eso, diseño, etc. Con una amalgama de cosas que, en lo largo de estos años, hemos llegado a definir como urbanismo. Os voy a explicar este proyecto, que se llama Quina Gracia. Este proyecto es un proceso participativo sobre la definición del plan de un plan de usos. No sé si conocéis lo que es un plan de usos, pero este es el primer punto de la charla, entonces lo sabréis en 5 minutos. Entonces, yo solamente os explico un relato y plantear unas cuestiones para luego hacer el debate. Entonces, en el relato es bastante denso, intentaré ser rápido, pero si no os enteráis de algo, me paráis, o si no hacéis preguntas, luego sobre si quedan dudas, porque es interesante entenderlo todo el relato. Primero, rápido, ¿qué es un plan de usos? Esto me lo he aprendido a la manera de explicarlo tantas veces en el proceso. Básicamente se estructuran 3 cosas, tenéis que saber 3 cosas. Este es el distrito de Gracia. Lo que hacen la normativa urbanística, ¿no?, es zonificar Gracia. Hace 3 zonas, una roja, que es una zona saturada, una verde, que es una, se llama zona de contención, y una azul, que es la zona genérica. Primer paso, zonificamos un territorio. Segundo paso, aquí tendría que aparecer logos de actividades, pero no aparece, pero no pasa nada. Definimos unas actividades que vamos a regular. Por ejemplo, botigas de conveniencia, actividades comerciales, etc. Y tercero, le aplicamos unas condiciones. ¿Qué quiere decir? Pues que no puede haber determinados bares en X metros a la redonda. En realidad, esta normativa lo que hace es regular actividades para limitar su incidencia en el espacio público. No sé si conocéis el plan de usos de Ciutat Vella, que es un poco más polémico. Veo que no. Pero lo que intentan esas herramientas urbanísticas es limitar el impacto de las actividades turísticas en territorios determinados. Este enfoque de esta herramienta urbanística se le ha dado Itziar González y, digamos, esta es la segunda normativa a nivel de Ciudad de Barcelona que tiene esta vocación de anticiparse a estas actividades y regularlas. Por ejemplo, en la zona roja, en la zona de Gracia, ahí se limitan los bares, se prohíben absolutamente. ¿Por qué? Pues se ha detectado que es una zona saturada y que hay que reducir el nivel de bares. En la zona verde también se mantendrían y en la zona azul no. Bueno, esto es un tema muy, muy complicado, que fue la primera tarea que tuvimos en el plan de usos. Hacer que la gente se involucre en este proceso y entienda más o menos de lo que estamos hablando. ¿Qué actores estaban implicados en el proceso? Nosotros, como equipo dinamizador, juntamente con la Hidra, que es otro equipo de consultoría social, que son los que diseñamos el proceso, un grupo motor formado por una plataforma, el Ayuntamiento de Barcelona, y un grupo de entidades, y el resto de personas y entidades del Distrito de Gracia. Estos serían, digamos, los diversos actores que hay en el proceso. Luego os explicaré cómo se articulaban. Y aquí viene un poco el relato del asunto, ¿no? Estamos en los previos, situados en junio del año 2014, más o menos, y dentro de estas expectativas de, bueno, digamos, el Distrito de Gracia pone en juego un plan de usos más abierto, ¿no?, que permite ciertas actividades que, según la plataforma de vecinos, se creen que son perjudiciales para el barrio, y se organizan y crean una plataforma que se llama Gracia Cap a on vas. Esta plataforma lo que reivindica es un plan de usos más restrictivo y demanda al ayuntamiento que se inicie un plan de usos un proceso participativo para definir el plan de usos. Aquí os pongo, había 10 del decálogo y la tercera y la cuarta son las que demandan este proceso participativo, ¿no? Nosotros como plataforma hemos aglutinado no sé cuántas entidades de barrio, una asamblea de 120 personas adquieren cierta legitimidad y ante el ayuntamiento tienen una capacidad para demandar un proceso participativo. Se abre un concurso público para hacer una propuesta y eligen la propuesta que elaboramos conjuntamente Rounds y la Hidra. La propuesta que organizamos, que propusimos, es esta. Esto es una secuencia clásica de un proceso participativo. Ahí tenéis el calendario más o menos, y pusimos en juego pues herramientas para intentar solucionar esto, ¿no? Haces un proceso participativo para definir una herramienta compleja, digamos,
en un distrito de 120.000 personas. ¿Cómo se hace esto? Hicimos un tema de difusión, ¿no?, de chachas sociales, y además pusimos herramientas de participación virtual, y aparte hicimos un taller de identidad previo con el grupo motor para definir el eslogan y el público al que nos vamos a dirigir, unas actividades de difusión en el mes de noviembre enfocadas a atraer a gente y dar a conocer el proceso, y luego aparte de diciembre y enero además talleres más cerrados con metodología más pautada para ir sacando conclusiones y ir trabajando sobre cuál es la visión de barrio que tenemos. Y en febrero estaba planteado un taller de consenso, y en la parte azul sería el trabajo interno como técnicos con el equipo redactor, porque hay un equipo redactor que es el que hizo toda esta propuesta inicial, ¿no? Esta es la secuencia de reuniones. El grupo motor es aquel grupo que veías en el medio, que es el que gestiona el proceso. Está representado el tema político, entidades y nosotros a nivel técnico. Y una comisión de seguimiento política para dar viabilidad a este proceso con el resto de partidos políticos. Porque es muy importante, era muy importante mantenerlos informados del proceso para que no te lo tumbasen en cualquier momento. Como veis, en Barcelona había elecciones en mayo. Cuanto más se acercaba a las elecciones, más peligroso era, que fue lo que acabó pasando. Bueno, esto da para reflexionar. Entonces, voy a poner herramientas que usamos, ¿no? El tema de difusión, pues una página web con toda la transparencia posible, con las actas de las reuniones, documentos informativos, todo el plan de uso original. Una herramienta del AppGri que es para, no sé si la conocéis, para gestionar debates con el móvil. No, bueno. La evaluación es que sirve mejor para grupos grandes, en este caso no funcionó muy bien. Hicimos una difusión en el periódico de distrito, cada semana hacíamos un informe de cómo iba el asunto y pusimos una página de Twitter y de Facebook. Y a nivel de difusión, pues creamos lenguajes sencillos, ¿no?, para que la gente, cuando entendiera, hablara de zona saturada, hablara de lo mismo, ¿no?, intentar crear lenguajes comunes. Y dos temas de actividades que son aquella que veis allí. Hicimos tres recorridos temáticos por el barrio, sobre turismo y barrios, otro sobre los límites, estas zonas azules que veías, que pasan esos límites, ¿no?, y otro sobre las calles, cómo influye el planeamiento en función del ancho de calle. Era intentar reflexionar sobre cosas que, sobre pautas que marcaba la redacción del plan. Y salidas informativas por la calle con un carrito informativo, que es de ahí, pues más que nada para que gente al pie de carrer, que no está acostumbrada a participar en espacios, digamos, más institucionales, pues por lo menos supieran que existe esta herramienta. Estos son los talleres, este fue el primer taller, un éxito total. No vino nadie al taller, cero. Pero para mí fue lo mejor que pudo pasar. Bueno, ahí hicimos un taller de evaluación, una evaluación interna en el grupo motor, reflexionar un poco por qué, ¿no? Esta era una parte del distrito de Gracia que se llama Camden-Grasot, no sé si la conocéis, que es un tejido más parecido al Eixample, no tiene tanta identidad de Gracia como el resto de la vila. Ahí se meten temas más de asociativos, tenía menos vida asociativa. Llegar hasta difundir el proceso allí era más difícil. La plataforma de Gracia no es la plataforma de Camden-Grasot. Bueno, había muchas cosas, pero, y además el calendario era muy apretado, no funcionó. El siguiente, en cambio, en Gracia, vino 120 personas, hablaron muchísimas cosas, súper positivo. En Barrios del Norte, que agrupa Valcarca, el Clot también, y los talleres temáticos también fueron muy buenos porque esta gente estaba muy interesada, digamos, eran agentes directos influidos por este plan de uso, por esta normativa. Y esto es un poco la metodología, ¿no? Porque esta es otra reflexión que tuvimos que hacer aquí, es que tú cuando preguntas a alguien, ¿no?, bueno, ¿tú qué piensas del plan de usos? ¿En qué me preguntas? ¿No? La pregunta más fácil para hacer cuando haces un taller es, bueno, ¿qué opinas de tu barrio? ¿Cuáles son los problemas que detectas en tu barrio? Una diagnosis previa, ¿no? Nosotros hicimos como un filtro previo, ¿no?, de cuatro temas gordos que había en el barrio, temas de convivencia, cultura, comercio y turismo, y reflexionar sobre estas cosas, más sin pretensiones de incluirla en el plan de usos. Pero sí con el ojo puesto en que nosotros, de manera técnica, a nivel técnico, tendríamos que filtrar estas propuestas en propuestas que tienen que influir en el plan de usos, que se pueden incorporar en el plan de usos, y otras que son temas de barrio, que pueden servir para tener una diagnosis del barrio, pero que con la herramienta esta no se pueden regular. Por ejemplo, si la gente habla de la accesibilidad y por qué hay un bolardo, es un problema en el barrio, pero no se puede regular con el plan de usos. Si a mí me hablas de molestias de terrazas, eso sí que tiene relación, porque los bares
sí que tienen, pueden tener terrazas, y las terrazas influyen. Pues un poco intentar filtrar estas propuestas. Esto es un trabajo que hicimos nosotros internamente para también entender toda la batería de propuestas que salían. Y aquí, pues a nivel interno, eso, llegamos a unas conclusiones, ¿no? Lo que va saliendo, ¿cómo lo incorporamos? Había una reflexión muy, bueno, una demanda muy importante, que es regular los hoteles en el plan de usos, que en la normativa primera no estaban regulados, y la demanda de la plataforma y de los vecinos era: queremos que se regulen los planes de usos. Nosotros, a nivel técnico, teníamos que encontrar una manera de que se pudiera justificar, porque el discurso del ayuntamiento era: yo no puedo regular el plan de usos en los hoteles porque hay 6 en toda Gracia, y esto no está saturado. Pero claro, los seis actividades hoteleras suman, bueno, ahí tenéis el gráfico, 1.500 plazas de hoteles. Igual no hay que leerlo desde el número de vista de hoteles, sino el número de habitaciones, que es un poco lo que hace el plan de usos de Ciudad Bella, otros ejemplos. Nosotros, a nivel técnico, teníamos que justificar de alguna manera cómo se incorporaban estas propuestas en el plan. Y lo que no entra, toda esta batería de cosas, detectamos dos temas gordos, que es el tema del turismo, que es el... De aquí salió manifestaciones a nivel de calle de la plataforma. La plataforma dijo: bueno, ya que no nos hacéis caso aquí, nos vamos a la calle, luego os explico. Y el tema de las licencias, pues que hay un tema de que no se entiende que es una licencia, no sé si lo sabéis, pero es un rollo total. Entonces, hicimos talleres específicos para entender qué es esto de las licencias. Aquí explico un poco un parón que hubo en enero, que fue con la plataforma de vecinos en el grupo motor, que no veía que no podía conseguir que los hoteles estuvieran incorporados ahí. Nosotros técnicamente, bueno, había salido como una necesidad del barrio, técnicamente lo estábamos justificando con los técnicos del distrito, pero ellos no veían avances, y se hicieron una campaña que se llama Pro Hotels y empezaron a hacer acciones de la calle, ¿no? La plataforma estratégicamente dijo: nos mantenemos en el proceso y a la vez vamos a la calle a reclamarlo. Ahí podemos ver los límites de dónde está la legitimidad de estos grupos. Bueno, ahí ya puede haber preguntas para la reflexión. Y entre las acciones hicieron, pues, un tema súper visual, ¿no? De diagnosis súper currado, ¿no? De esto que os contaba. El turismo no son los hoteles, son los hoteles, los apartamentos, las residencias de estudiantes. Y ellos intentaron mapear un poco este impacto en el barrio. Ocuparon un futuro hotel que ahora se está construyendo en la Plaza del Sol. Hicieron acciones directas en una audiencia pública que hubo en el distrito de Gracia ante el alcalde. Y se rebelaron sobre todo contra este pelotazo urbanístico que era lo del Deutsche Bank, no sé si lo conocéis, pero era el pelotazo por excelencia, súper bien montado, pero al final lo llevaron a tumbar. Entonces nosotros nos convertimos más que en dinamizadores de un proceso, en gestores de un proceso de un conflicto, ¿no? Como mediadores de un conflicto. Durante 2 o 3 sesiones estábamos que el proceso no reventara. Entonces recupero esto, que es para situarnos donde estamos, ¿no? Estábamos a finales de enero, tenemos que hacer el taller de consensos. Eso es un reto metodológico. ¿Cómo haces un taller en el cual está invitado todo el mundo para que pueda opinar sobre una cosa súper compleja, en el cual hay una gente que ya tiene una trayectoria para, digamos, de conocimiento, pero te puede llegar alguien que no tiene ni idea de nada? Hicimos un taller de un día entero. E intentamos, bueno, aquí tendría que haber una fichita de las que intentamos usar, no, de las que usamos. Y la idea era intentar reducirlo al máximo las problemáticas y, vale, y decidir, decidir cuáles eran estos matices, ¿no? Normativos que os había comentado. Si cuántos bares por 50 metros, qué zonas podemos ampliar para considerar las zonas saturadas, qué actividades podemos incorporar. Y con toda esta información, bueno, esto es hicimos esto, luego os cuento la anterior, ¿no? Nuestro informe era muy sintético, porque la exigencia del distrito era: queremos cosas concretas para que se pueda incorporar al plan de usos de lo más manera más fácil. Hicimos una tabla de resumen con 10 temas. El primer tema, bueno, ese es el tema de la zona saturada. Primera columna, la propuesta inicial. Segunda columna, la propuesta del proceso participativo. Tercera columna, la visión más viable desde el punto de vista técnico. Es una aportación que nosotros damos como especialistas urbanistas que han tenido un acercamiento a un territorio determinado y que creemos que son las más viables a la hora de incorporarse. Esto es la cosa más gráfica de entender, ¿no? La zona saturada donde se prohíben bares, ellos proponían ampliarla. No vamos a entrar en detalles, pero el hecho de ampliarla conlleva problemas jurídicos y corres el riesgo de que
te pongan alegaciones al plan y hace que y pueden tumbártelo, como ha pasado en Ciudad Bella en algunas cosas. Entonces, mejor tomar un punto de vista un poco más precavido y no hacerla tan grande. Esos son temas de discusiones de licencias que es hasta entre los técnicos del ayuntamiento se tienen visiones divergentes. Este fue el marzo y los puntos suspensivos llegan hasta hoy, porque aún hoy estamos, un año después, en esta fase de acompañar al ayuntamiento para que incorpore estas propuestas de la manera en la que salieron en el proceso participativo. ¿Y por qué ha tardado un año? Porque hubo elecciones, cambio de gobierno, hubo una moratoria de hoteles, hubo otra política de ciudad. Y lo que comentaba antes, dentro del proceso en febrero, con estas acciones de calle, consiguieron que el distrito hiciera una moratoria de licencias hoteleras. Uno de los acuerdos que salió es que si en el taller final se aprobaba la incorporación de los hoteles, el distrito suspendería licencias. Porque ¿cuál es el peligro? De que si el lobby hotelero se entera de que se van a regular próximamente los hoteles, lo que hacen es comprar terrenos para anticiparse entonces siempre que ya empieza a haber un rumor, el distrito tiene que hacer es suspender licencias. Y yo creo que estas preguntas, que igual ayudan luego al debate, ¿no? Que no solamente con este proceso, con el resto que hacemos, son las que nos dan vueltas a la cabeza. Pero concretamente aquí, ¿no? ¿Qué entendemos por proceso de participación? Aparte de todo el encaje institucional de qué es la participación representativa, deliberativa, etc. Desde el punto de vista del ayuntamiento, creemos que fue un espacio para canalizar un conflicto. Desde el punto de vista de la plataforma, es un espacio para generar legitimidad, ¿no? Y desde otro punto de vista, pues bueno, lo que intentamos hacer es que sea un espacio conjunto para generar propuestas y de conocimiento colectivo, que sea un espacio de aprendizaje mutuo. Otro tema de grande, ¿cómo generamos interés con temas tan complejos como este? Ahí influye muchísimo el tema de comunicación, hacer atractivo una imagen, el tema de creación de discurso, de lenguajes comunes que sean fáciles de entender. Este es muy importante, la vocación pedagógica que queremos tener, que es capacitar a la gente para que pueda dar opiniones al menos al mismo nivel, que todo el mundo tenga la misma capacidad para opinar. ¿Cuál es el papel de los vecinos, de los participantes? ¿Son fuentes de información para los técnicos? ¿Son parte de la diagnosis? ¿O son sujetos activos productores del conocimiento colectivo? Es una parte más, una pregunta más técnica, pero a veces parece que estás preguntando y tú coges notas y te las llevas y tú redactas el proceso. O tú lo que estás intentando hacer es generar una comunidad consciente, comprometida, etc. ¿Y cuál es nuestro papel? ¿Qué valor tienen las propuestas y qué hacemos con ellas, ¿no? Y cómo las legitimamos a nivel técnico. Que es un poco la reflexión que hacía con los hoteles, ¿no? Que a veces, bueno, para mí por lo menos pesa mucho el valor de técnico en este tipo de procesos. Que tengas sensibilidad al territorio, que tengas capacidad de escucha, que no te dejes llevar por otros intereses. Y ya está. Gracias. Luego ya seguimos. Vale, pues moltes gràcies a tothom per venir, déu-n'hi-do quina assistència. Jo vinc en representació de la COL, que com ja s'ha dit, doncs som una cooperativa de 14 arquitectes. Fer incidència en això de que som una cooperativa, perquè ara, per sort, doncs, cada cop hi ha més exemples, però quan vam començar a investigar el tema, ens vam trobar una mica sols, no? I amb pocs exemples en els que agafar-nos, i amb tot aquest temps doncs, hem estat treballant molt com resoldre diferents problemes per poder dur a terme la nostra professió d'una altra manera. I bueno, per si us interessa més el tema, no és el tema d'avui, però a finals de febrer al Col·legi d'Arquitectes amb la cooperativa Jordi Capell farem una presentació sobre com resoldre dubtes de com constituir cooperatives d'arquitectes, que ja comencem a ser uns quants casos, sobretot aquí a Barcelona. Nosaltres estem al barri de Sants, a prop de la plaça d'Osca, i bueno, hem participat en diversos projectes aquí al barri, i d'avui pensava que potser no era el millor explicar-los, perquè potser molts ja els coneixeu, també tenim llibres i un parell de documentals penjats a la web sobre Can Batlló, per exemple, o sigui, si us interessa el tema, jo crec que està prou publicat. Bueno, això és el nostre local aquí a Sants, i avui venia a parlar d'un altre projecte que és una mica arriscat perquè no està ni acabat,
També és arriscat, ahir el vaig presentar per primer cop també a una altra xerrada i no sé si avui em passarà, però ahir una de les assistents al debat era assistent en el procés i llavors era de les primeres vegades que em passava que estava parlant d'una cosa i hi havia algú amb prou potestat per poder-me rebatre i em va fer comentaris molt constructius i molt, molt interessants. I a part això, no, que nosaltres som 14 arquitectes, però després cadascú s'ha anat formant d'alguna altra cosa, jo m'he format en sociologia també, però en realitat hem anat aprenent sobre la marxa, no? I participant, o sigui, participar s'aprèn participant. I molts projectes que hem fet són molt crítics, inclús amb aquest que us presentaré, o alguns que hem col·laborat amb raons públiques, que coincideixo moltíssim amb tot el que ha presentat l'Andrés, perquè de fet hem anat aprenent també molt, molt conjuntament. Ells encara són molt més metodològics i purs que nosaltres. Jo crec que nosaltres, potser pel fet de ser tots arquitectes, ho veiem d'una altra manera. Però, bueno, una mica el que vinc avui, no sé fins on arribaré a presentar el projecte, però més aviat, sobretot sent una audiència tan arquitectònica per les cares que veig, que em sonen moltes, a provocar una mica el nostre paper en la professió, no? Aquesta cita d'aquest filòsof de John Dewey que vaig trobar, que em van passar fa poc, s'està convertint últimament en la meva manera d'explicar quin és el nostre rol, no? Perquè jo crec que també últimament s'estan veient unes postures, ja comencen a sortir i comencen a llegir articles d'arquitectes com reaccionàries, no? En aquesta tendència de la participació, que per al meu entendre és positiu que cada cop hi hagi més processos participatius i més participació dels usuaris de diferents maneres, que és veritat que a vegades no hi ha una participació real, sinó que hi ha una perversió, però el que estem veient una mica, és, o que estic veient, detectant, és aquesta por dels arquitectes de deixar anar un control sobre el que fins ara havíem controlat, no? Una mica el que nosaltres pensem és que qui viu els espais és qui més el coneix, no? Qui porta la sabata és qui sap on li apreta, però està clar que després hi ha un sabater que és qui sap com viure i com arreglar aquella sabata, no? Nosaltres creiem que les persones són les verdaderes expertes dels espais que habiten i ho saben més ells que nosaltres, que segurament nosaltres després potser no anem a fer servir aquella plaça, potser no viurem aquella casa o aquella empresa o el que sigui, però està clar que nosaltres hem estudiat 8 anys de carrera per alguna cosa, no? Si no, la meva mare no s'explicaria el que vaig estar fent durant 8 anys. Nosaltres també entenem la participació com una forma global en tots els moments de la nostra professió, no? La veritat és que ara el que està més acceptat i ja per sort comences a veure més serien aquests dos moments, no? El moment de detectar què és el que necessitem, ja sigui doncs perquè anem a un espai que no funciona o perquè ens estem imaginant un espai nou i volem saber què hi hem de fer, el que seria més la programació, no? Doncs necessitem exactament aquests metres quadrats, aquestes sales, això relacionat amb allò, però normalment el que més es veu, i de fet si mires estudis sobre quins processos participatius es fan amb arquitectura i urbanisme, la majoria es queden aquí, no? Nosaltres creiem inclús que hi ha més interès en aquests d'aquí, en el disseny, perquè si bé és cert que els arquitectes som els que dominem la tècnica de la projectació, també és cert que posar una línia d'una manera o d'una altra en una plaça, per exemple, té unes conseqüències sobre la vida de la gent que no podem ignorar, no? I que també tenen molt a dir-hi. I finalment, en el tema de la construcció, que aquí a Espanya la normativa ens va totalment en contra, però en altres països, tant de Sud-amèrica com d'Anglaterra, l'autoconstrucció està més permesa i, bueno, els que treballeu en arquitectura segurament sabeu que en el moment d'obra també es decideixen moltes coses, inclús pot haver-hi canvis, doncs que a més, si ja ho has pensat així, també pot ser d'aquesta manera, no? I això que afavoreix? Doncs que la gent realment pugui participar fins a l'últim detall i que la gent es senti seu realment allò que anirà a viure, no? I que sàpiga per què aquesta paret té aquest material, per què aquesta finestra l'ha d'obrir perquè ventili quan a l'estiu, no? I no es trobin coses que no coneixen o que no els hi van bé. L'esquema típic que ja ha presentat l'Andrés, que nosaltres li diem el del peix, que repeteix tant en el procés com en qualsevol moment, no? En un taller, per exemple, també hi ha aquests moments això d'apertura, d'anar buscant, d'anar obrint-nos a coses noves, però sent realistes, no podem estar
per sempre fent bull i l'olla, ha d'haver-hi alguns moments de descartar i de quedar-nos amb una cosa, no? I això doncs, és on sorgeix el conflicte, perquè al final l'espai és un i en posicions contraposades, i bueno, són coses que més o menys anem resolent, però que el consens també és molt difícil, no? I a vegades, moltes vegades, l'únic que pots fer és arribar a una solució que creus que és l'òptima, però també evidenciar el conflicte i posar-lo sobre la taula i no amagar-lo i fer veure que no passa res, no? Sobre aquest tema que ja també ha començat a introduir l'Andrés, no? Això us ho deixo, si voleu, surt justament a la última revista Diagonal, que si de per si ja està molt bé, aquest últim número va sobre participació, i que és una comparativa, bueno, Arnstein va ser el primer que va parlar de les escales de participació, no? De moments de que no són participació, que són pura manipulació, moments en què deixem que la gent opini, però després el que decideix és un altre, i aquí fins que anem cedint més poder, no? I fins al moment que realment els propis usuaris o que la gent que va fer servir aquest espai tenen el control total de la situació. Abans d'entrar en el tema, bueno, tot això, tot el que estava comentant, jo ho estic vivint molt amb tots els projectes que hem estat fent, no? I amb, sobretot amb el rol de l'arquitecte, que estem molt acostumats, i sobretot en la nostra Escola d'Arquitectura de Barcelona, que durant 8 anys es dediquen a inflar-nos a l'ego i a pensar, a ensenyar-nos que som uns 10 creadors, que ho sabem tot i que podem decidir-ho tot, i la veritat és que després quan et mous pel món, per l'Ajuntament sobretot, és bastant així. O sigui, jo he estat en moltes taules de decisió, no com a arquitecte que fa el disseny, sinó com a activista o com a facilitador d'un procés, i estàs en taula rodejat d'altres arquitectes. Jo pensava que també hi havia una part política, però al final és molt tècnica de purament arquitectes, perquè inclús el Departament de Cultura o el Departament de no sé qui t'envia l'arquitecte a discutir amb altres arquitectes, i estem allà tots discutint sense preguntar a ningú si vol que es fiqui un banc en aquella plaça o no, no? Llavors jo vinc una mica posant en crisi això, acceptant que tenim la nostra funció, no?, com a arquitectes. Us presento aquest projecte molt curtet que estem fent, que no s'ha acabat encara, però que és d'interès perquè està molt a propet d'aquí, és el Passeig de la Muralla. Això, per aquí teniu Jaume I, aquí hi ha la plaça de Sant Just, i doncs aquí hi ha el carrer Sotstinent Navarro, que s'està, aquestes cases, aquests edificis estan afectats, aquí hi havia uns edificis afectats que es van enderrocar per mostrar la muralla romana. Aquí ja s'ha fet doncs, l'expropiació, es va enderrocar, es va fer les prospeccions arqueològiques i ara ja s'ha acabat i s'ha d'urbanitzar un nou espai públic per la ciutat, en especial per aquest barri, el Gòtic, que té molta necessitat d'espai públic, no cal que us introdueixi la densitat de Ciutat Vella, no? Però té una particularitat, que és que davant d'aquest espai hi ha aquesta escola, que és la primera escola pública de Barcelona, i aquesta escola no té pati. Si us hi fixeu, en la foto ja es veu, fan servir el terrat com a pati d'escola, que és un terrat tampoc molt gran, en dies alterns. O sigui, els nens i nenes van un dia sí, un dia no, al pati, i l'altre dia es queden a dintre. Bueno, imatge de l'escola de l'any 22, i aquesta és la imatge del solar. Ja veieu, aquí és l'escola, ho tenen davant. Llavors, han tingut en diferents moments alguns solars, però que després s'han anat edificant, i des de fa doncs 80 anys que reclamen tenir un pati, no? I de fet, quan ja es va començar a fer l'arqueologia, van fer aquesta intervenció en la façana reclamant aquest espai com a pati. Llavors nosaltres ens van cridar per veure com podíem compaginar aquests dos usos, no? L'ús d'espai públic i l'ús de pati, per poder-li donar el màxim de possibilitat d'aquest espai tan reduït. En aquests comencem, no? Han sigut un projecte de només 3 sessions, ara en farem una última perquè es va allargar una mica el tema, però vam començar en aquesta primera sessió, com comencem qualsevol projecte, amb aquest grau d'obertura, no? Sense ensenyar ni tan sols les idees de projecte que hi havia, perquè aquí hi havia un arquitecte darrere, a sobre un arquitecte que nosaltres, sent estudiants d'arquitectura, admiràvem molt, que és el Pep Llinàs, que ell tenia ja unes traces del projecte, unes idees que són no només d'aquest espai, sinó de tot el Passeig de la Muralla. Llavors, abans d'ensenyar-los res a la gent que havia de participar, vam voler
demanar-los sobre què pensaven o quines expectatives tenien, no? Llavors, bueno, jo sempre ho dic que això, no? En aquesta farsa a vegades que hi ha de la participació, que molts cops et conviden a una tarda a un centre cívic a enganxar pòstits i després sembla que ja està, que s'ha acabat i això ho llencen i fan el que volen, no? Que és una mica el perill que estem vivint ara. Bueno, surt un defensa dels pòstits amb l'Andrés, aquesta setmana estàvem friquejant sobre els diferents models de pòstits que hi havia. O sigui, jo crec que tenen la seva utilitat, però se'ls ha de saber fer servir. No? Aquí preguntàvem diferents coses, doncs, negatives, positives, i com s'imaginaven aquest espai, tant com a espai públic com a pati d'escola, doncs per detectar què és el que volien i per veure quines, per fer-los evident quines contradiccions, però això, no? Això després nosaltres ens ho vam endur i en la següent sessió, per començar, doncs vam començar amb el retorn d'aquesta informació que nosaltres havíem absorbit. No? I aquí passant molt ràpid, doncs, per exemple, com a problemes sortia molt gran doncs, el tema del turisme, no només de les persones, sinó dels segways, dels grups de bicicletes. Com a problemes com a pati d'escola, el tema que està una mica enfonsat, la compatibilitat d'usos, com poden assegurar-se després que jo estigui net, no sé què. Les potencialitats com a espai públic, doncs la manca d'espai públic en aquesta zona, no? La muralla també es veia com una cosa molt positiva. Com a cosa positiva, el pati d'escola, la seva proximitat i el fet que no sigui dintre de l'edifici, això es veia, tot i que semblava una cosa negativa, es veia com a positiu a l'hora de sortir de l'escola, no? I com volien que fos, no? Doncs la vegetació, per exemple, com veureu després, es demanava molt. I una altra cosa que vam demanar aquest primer taller era que identifiquessin espais del districte que els agradaven o que no i per què, no? I això també ens va servir molt després, doncs, per quan anàvem argumentant propostes, a dir, mira, és que això ho hem fet així perquè vosaltres us imaginàveu una cosa així i després ho podíem corroborar, no? I bueno, és la primera vegada també que hem participat amb nens i nenes, els que són de l'escola, de 6 a 12 anys, també ens hem fet participar, la veritat és que és la primera vegada i ens estem encara topant, no? Però bueno, sí que és complicat treballar amb adults perquè has de treballar els materials, ja ho veureu, d'una manera que no és la que t'han ensenyat a l'escola d'arquitectura, no? Sinó una manera molt més comprensible. Amb nens i nenes encara és més difícil perquè fins a una edat molt gran, per exemple, no entenen l'abstracció dels plànols, no? I se'ls ha d'explicar abans com és un plànol. Llavors, bueno, aquí hem treballat més a un nivell molt simple, la veritat, i ara estem intentant veure si podem treballar més tranquil·lament amb l'escola, desenvolupar coses del pati, perquè ara amb tres sessions no és prou, no? Necessites fer també pedagogia amb els nens i nenes perquè entenguin algunes coses. Però vaja, sortien coses molt interessants, algunes les veureu després, no? Com per exemple el tema de necessitat de banys o alguna manera de... Bueno, era molt interessant veure com aquests nens i nenes no diferenciaven el que és el pati tancat del pati obert, no? I alguns et ficaven escacs, jugar escacs a l'hora del pati, coses així, no? Molt ràpidament, perquè ja m'he menjat el temps, una mica les conclusions a les que estem arribant, no? De, bueno, això, treballar amb aquestes axonometries, que són doncs, bastant senzilles d'entendre, amb els referents que ens van dir, no? Doncs ens agrada el Pou de la Figuera perquè té el sauló, no? O té aquest escenari també, ens agrada ja de vermell perquè hi ha l'escenari que hi ha i no sé què. Doncs això són coses que hem incorporat, no? I que no estaven en el projecte inicial d'incorporar temes de paviment tou. Que això, quan començàvem a parlar amb l'Ajuntament, òbviament amb els que ens havien contractat ho entenien, però quan anaves a parlar amb els altres departaments, era com, no, però els veïns de materials que no parlin, eh? És com, però tu aniràs a viure a aquesta plaça? No, doncs és molt interessant com quan deixes parlar la gent estan sortint moltes coses que són les contràries de les que està fent aquesta ciutat, no? Com per exemple, doncs, terres tous, el tema de la vegetació, és igual, no entraré, però bueno, també temes de com ocupar aquest espai amb coses mòbils per no fer una gran estesa doncs, de tobogans i de tirolines i no sé què, perquè és un espai reduït i amb temes de compatibilitat d'usos, per tant estem treballant amb coses que es puguin guardar, això passa molt ràpid. Però això el que us deia, no? Tant el tema de lavabos, que aquesta ciutat doncs, els ha anat tancant i cada cop que hem fet processos participatius d'espai públic, pares i mares, gent gran, insisteixen que necessiten lavabos en l'espai públic. El tema de les fonts, per exemple, ens demanaven que fos una font... O sigui, això és com a exemple de que pots arribar al detall més petit, no?
que fos una font de xorrito perquè no vinguessin els gossos i paguessin directament. Doncs aquestes són les fonts que es permeten a Ciutat Vella, no? Llavors estem doncs, mirant amb l'Ajuntament si podem posar altres fonts que també es fiquen a Barcelona. Amb el tema de les terrasses, que es va descartar per la proximitat d'altres terrasses, com intentar personalitzar l'espai sense construir gaire cosa. Això és una altra cosa, com amb el nostre coneixement també podem treballar. No? El primer dia quasi tenia molta por, no?, que havien de construir com un sombrajo o alguna cosa per tapar del sol i de fer l'estudi d'ombres i ensenyar-los de... Si teniu sort, 2 hores a l'estiu us tocarà el sol aquí, no? Això és el solstici. No, anar intentant traslladar els nostres coneixements tècnics d'alguna manera senzilla. Hi ha una pinzellada del que ha sigut el tema més gros de com compatibilitzar aquests dos usos, no? Perquè sobretot les mestres volen que sigui un espai molt controlat i que no pugui entrar gent de fora, i una mica el que ens temíem és que acabés sortint tanques altíssimes, que això després és incompatible amb entendre això com un espai públic, quan en canvi hi ha altres escoles al mateix districte, Sant Felip Neri, els nens més petits fan servir la plaça de Sant Felip Neri com a parc, com a pati. Doncs hem estat també treballant això amb diferents exemples, amb fer entendre quines diferents maneres, tant d'objecte físic com de gestió de l'espai, podem entendre aquest espai, no? I intentar discernir quina és la problemàtica realment, no? Què és el que es vol, si es vol que no es mesclin aquests dos grups, si el que es vol és que els nens no surtin i per tant delimitant una mica l'espai ja n'hi ha prou, si en tenim prou fent entendre a la gent de fora que durant unes hores no pot entrar en aquest espai, però no, tampoc fa falta doncs, cavar una zanja i que no puguin saltar directament, o si estem a un punt més extrem, no? Això com també visualitzar temes de gestió. I ara una mica, amb el que estem, demà tenim una reunió i ho hem d'acabar de tancar, no? Doncs hem arribat a aquesta postura una mica més intermitja, no? De jugar amb el propi desnivell que hem de generar en aquest espai per arribar a la cota de la muralla. Llavors que això ja et generi una barana que ja et tanca una mica l'espai. Aquí no serà així, sinó que seran com unes tanques mòbils, segurament, i anar treballant d'aquesta manera, no? I una mica aquí ens hem trobat amb això també del conflicte, no? De com gestionar en un moment posicions que eren bastant diferents, i per això hem hagut d'allargar una sessió més del que ens esperàvem. I bueno, com una altra cosa que també ens hem trobat, que també haurem d'explorar en el futur, és que molts dels pares i mares que venien de nens i nenes eren arquitectes. Llavors nosaltres traduïm a un llenguatge molt senzill i després la gent et demana com coses molt tècniques perquè són tècniques, no? I hem d'acabar de trobar aquest punt intermig. Però bueno, ho deixo aquí, que m'he passat una mica. Merci. Yo voy a contar la experiencia que hemos tenido en el Zulo. Estos son proyectos. Nosotros trabajamos en muchas ciudades. Y esto es, lo que pasa es que, bueno, como estudiamos y nacimos como grupo en Madrid, pues muchas de las cosas que ocurren, sobre todo a nivel ciudad, a nivel de urbanismo, pues claro, ocurren en Madrid, que es donde hemos establecido contactos durante todos estos años, ¿no? Yo llevo en Barcelona 2 años y bueno, aún así, pues sigo implicado en muchas de las cosas que pasa aquí, ¿no? Pero bueno, vengo a contar un poco la experiencia. Entonces, si no conocéis el campo de Cebada, es un sitio alucinante que está en el distrito de la Latina y bueno, es como la primera experiencia que tuvimos relacionada con la participación directa, ¿no? Y yo lo cuento, yo creo que va a ser de una forma, nuestra inclusión fue como de una forma más anárquica, pero el proyecto nos ha enseñado unas cuantas cosas que nosotros lo hemos llamado como la ciudad situada, en homenaje a Donna Haraway, que hablaba del conocimiento situado, ¿no? Y de cómo, bueno, no es posible hacer análisis desde un solo punto de vista, sino que tienes que asumirlos todos y darlos a conocer. Para hablar de cómo la ciudad se puede construir de muchas maneras diferentes, ¿no? Y que no hace falta hegemonizar una por encima de otra, y que todas son compatibles en pos de una ciudad como más diversa y más compleja. Este es, bueno, la dotación pública, que era una piscina para el barrio,
Bueno, en realidad era una piscina y un gimnasio, y era lo único que tenían los vecinos del centro, también una zona muy densa, para hacer deporte. Llega, bueno, antes de todo el tema de la crisis, dicen, vamos a tirar todo esto y vamos a hacer un nuevo sitio, vamos a llamar a un mega arquitecto, lo va a hacer todo muy bonito, muy moderno, así que lo tiramos y en eso llega la crisis y se acaba el dinero. ¿Y qué pasa en esos casos? Pues se queda, ¿esto es el puntero? ¿Dónde está? Bueno, da igual. A lo mejor se ve... Ah, mira, sí. lo que pasa en estos casos es como se queda un agujero en el centro de la ciudad, se vaya y aquí no ha pasado nada, ¿no? Y claro, bueno, de repente se alinean los planetas y tenemos la posibilidad de entrar en un conflicto o de participar de un conflicto que era que los vecinos decían, no, o sea, nos habéis fastidiado, nos habéis quitado el espacio para el deporte para hacer una cosa nueva y ya no hay nada y sin embargo esto está aquí parado, no lo podemos usar, con lo cual se habilita un proceso que nosotros llamamos Mind the Gap, ¿no? Y nos invitan a sentarnos a una mesa de negociación con los políticos que normalmente desbloquean o que tienen la capacidad de desbloquear este tipo de cosas, ¿no? Y en esa mesa están tanto políticos como técnicos, como ayuntamientos, como asociaciones vecinales. Y es un punto que creemos que es muy importante, porque normalmente hay esa distancia entre iniciativas ciudadanas y administración, ¿no? Los unos reniegan de los otros porque piensan que se la van a liar, ¿no? Este es el momento en el que se toman esas decisiones y se intenta invitar a todo el mundo que quiera participar a negociar cómo nos van a ceder ese espacio y a ver qué podemos hacer con él, ¿no? Y esta es, en realidad, es la parte como más importante del inicio del proceso. Entonces, se consigue abrir, se cede a la Asociación de Vecinos del Centro de Madrid y al principio, pues, es básicamente ese hueco de hormigón que hay que llenar con algo, ¿no? Y dices, bueno, pues, ¿cómo iniciamos ese proceso de participación? ¿Cuál es la clave para nosotros para que la gente pueda participar y pueda empezar a hacer cosas? Pues lo primero, o lo más importante, es infraestructurar, ¿no? En vez de decirle a la gente, yo que soy arquitecto te voy a decir cómo vas a participar. Le dices, aquí están unas herramientas, vamos a iniciar procesos pedagógicos y con esas herramientas vamos a poder hacer cosas, ¿no? Te damos las herramientas y las hacemos entre todos, ¿no? Cada uno con sus conocimientos y cada uno desde sus posibilidades. Entonces, ¿cuál es la clave de la cebada, aparte de que haya un baño? Como hemos dicho, que es lo más importante. Es que está infraestructurada, es decir, alguien puede ir con el ordenador, alguien puede cargar su móvil o alguien puede hacer un evento cultural porque hay energía eléctrica. Puedes tener plantas, un huerto urbano porque hay agua. Y puedes tener herramientas públicas de uso comunitario porque hay un almacén. Y con esas tres sencillas cosas ya se pueden organizar como comisiones de trabajo, ¿no? Y de repente, pues cualquier cosa es posible. Lo primero, lo primero que se organizó fue un taller que llamamos Handmade Urbanismo, que simplemente era dotar de espacios para sentarse, ¿no? Y nosotros, que no teníamos ni idea, y mucha gente que se apuntó, que tampoco tenía ni idea, empezamos a hacer un taller abierto de cómo construir y todos aprendíamos juntos. Se compraron herramientas, se compraron materiales y en sesiones cada uno iba decidiendo cómo iba a diseñar el sitio donde se iba a sentar en el campo. Y a partir de ahí, pues la cosa se vino arriba, ¿no? Y claro, uno dice, es que claro, cuando haces procesos participativos, pues todo resulta muy cutre y todo es como muy precario. Y tiene razón, ¿no? Porque normalmente pues estas cosas se hacen sin dinero. Y se hacen también contando en que la gente se haga voluntaria. Pero nosotros, como arquitectos, reivindicamos pues que eso no tiene por qué ser así. Aunque no debería ser así. Que tendría que haber una corresponsabilidad también, que en esas sesiones con los ayuntamientos se le exige y no se le para de exigir, ¿no? Esto no es un sitio que queremos que sea autogestionado porque no queremos saber nada de la administración. Todo lo contrario, les exigimos su cuota de responsabilidad, ¿no? Porque en espacios públicos
realmente complejos y diversos, todo el mundo tiene que caber y todo el mundo tiene que poner su cuota de responsabilidad. Y la nuestra como arquitectos, con los medios que hay, es hacer cosas diseñadas, cosas que no sean cutres, cosas que aguanten en el tiempo y cosas que sean útiles, ¿no? Estos son el resultado de un taller que se hizo de gradas con varios colectivos de Madrid, y esa es otra cosa de las que se pone en relieve, ¿no? Que la Cebada se transforma en un sitio que tiene una identidad muy fuerte, pero no tiene una autoría. Zuloar no es el autor del campo de Cebada, ni nadie se puede considerar autor. Todas las personas que han participado ahí alguna vez, sean vecinos, sean colectivos o sean técnicos del ayuntamiento, son coautores del campo de Cebada. Y pasa una cosa muy rara, ¿no? Que es algo que no nos enseña en la facultad, ¿no? A desprenderte de lo que haces. Y de repente el campo de Cebada, que es proyecto, se transforma también en estudio o en el creador. El campo de Cebada es el propio autor del campo de Cebada. Estos son los huertos urbanos, que entró a formar parte de la red de huertos urbanos de Madrid. Otras cosas que ocurren, pues son teatros, son eventos al aire libre. Esto es un TEDx que se organizó también. Y claro, todo esto pasa porque hay gente que decide hacerlo. Y como tiene las herramientas públicas para hacerlo, pues se hace. Y se decide, se vota, y todo el mundo puede proponer qué acto quiere hacer. Incluso Leo Bassi, la inauguración de su iglesia patólica, puede llegar y inflar un pato gigante, ¿no? Y se lían filas. Para nosotros, esta especie de participación basada en la infraestructura del espacio público es como funciona. Básicamente funciona por ensayo y error, ¿no? Y porque surgen muchos conflictos, claro. Tú imaginaros que esto está en el centro de Madrid y a lo mejor en un fin de semana están pasando 4.000 o 5.000 personas por allí. La presión que ejerce eso sobre el tejido urbano de la zona es tremenda. Y os puedo asegurar que no es un espacio, un sitio idílico que todo funciona a mis maravillas, ni mucho menos. Hay muchísimos conflictos, ¿no? Todas estas cosas que ocurren, que son muy, muy divertidas en este caso, como el wrestling, la Asociación de Wrestling de Madrid, que organizó unas jornadas allí para darse a conocer, claro, nos llevan a un tercer punto, que para mí es esencial en lo que hemos aprendido de la gestión del campo de Cebada, que es el common sense o la necesidad de evitar el conflicto, ¿no? Tenemos esta imagen idílica de un día cualquiera en el campo de Cebada, pero claro, en una de estas ventanas hay un señor que es espectador de todas estas cosas que pasan. Se llama Alfonso. Alfonso, además, le da igual todo lo que pase en la Cebada, ni quiere participar, pero oye todo. Porque además él, bueno, pues hace un clima muy bueno, pues le gusta estar con las ventanas abiertas. ¿Qué pasa? Que hay conciertos, hay wrestling, está Leo Bassi, están los chicos rapeando, puede pasar cualquier cosa. Pero como hay responsables, digamos, de las actividades que suceden, o como empiezan a haber ciudadanos responsables que voluntariamente asumen, y digo voluntariamente, aunque no debería ser así, asumen esa responsabilidad, Alfonso tiene el teléfono de esa persona, ¿no? Y en vez de cuando hay un concierto, cuando hay sonido fuerte que le puede molestar, lo que hace Alfonso es llamar a esa persona y decir: oye, que me estáis molestando, no sé qué, pues no te preocupes, Alfonso, va aquí al sonido, oye, los graves así, sí, los graves sí, pero mírame los agudos, venga, pues así, ¿no? Y es un urbanismo de evitar el conflicto, o del sentido común, es decir, nosotros estamos acostumbrados a que el ayuntamiento decide cómo es el espacio público y normalmente tiende a evitar los problemas, ¿no? A hacer tabulas rasas sobre el espacio público para que nada malo ocurra, pero ¿qué pasa? Que cuando quitas todo lo malo, también quitas todo lo bueno, ¿no? Y sin embargo, el campo de Cebada es como tu familia, pues que te ha tocado y no todo el mundo te cae bien. Ahora, hay gente a la que quieres mucho, ¿no? Pero siempre puedes hablar y siempre puedes llegar a acuerdos, ¿no? Entonces, creemos más bien en ese tipo de urbanismo del sentido común y de los afectos, en realidad, y de cómo gestionarlo. Y al final el campo de Cebada es esto, es como un densificador de usos, como la ciudad por capas, en las que tú vas un fin de semana y están pasando 20.000 cosas a la vez. Y para mí, en realidad, es como debería ser un espacio público antiguamente, ¿no? Un sitio donde todo el mundo sabe que es de todos, se funciona un poco con sentido común, no te pasas, llegas a acuerdos y tienes
la posibilidad de hacer, de tuneártelo más o menos a tu gusto, ¿no? Y como probeta, para mí, de urbanismo del siglo XXI, es increíble. Y claro, con estas enseñanzas empezamos a pensar o a darnos cuenta que las llaves de las ciudades realmente los tienen, como han dicho mis compañeros, los técnicos del ayuntamiento. Son las personas que permanecen, o sea, que tienen las herramientas realmente a escala ciudad y que no dependen de qué gobierno esté, ¿no? Entonces surge la idea, gracias a, también a Intermedia y Matadero de Madrid, de organizar unas mesas en las que técnicos municipales e iniciativas ciudadanas quedan para conocerse. Que dices, qué tontería, pero no había pasado, ¿no? Porque como les comentaba antes, la administración y las iniciativas ciudadanas no quieren saber nada los unos de los otros, porque estos son unos fachas, los otros me las van a liar porque son todos unos antisistema. Y simplemente sentarse en una mesa para explicarse proyectos y puntos de vista ya genera una empatía. Cuando tú has quedado varias veces y ya conoces a la otra persona, ya conoces el proyecto que te está contando, empiezas a ver qué posibilidades hay para sacarlo adelante, ¿no? Y han sido un montón de mesas las que han ocurrido en las que se invitaban a administración, técnicos del ayuntamiento con iniciativas ciudadanas y se han empezado o se empiezan a desbloquear muchas iniciativas y muchas cosas que, como por ejemplo ahora en Madrid, antes incluso de que ganara Manuela Carmena, se desbloqueó, bueno, se consiguió que las iniciativas de huertos urbanos dejasen de estar en un limbo legal para empezar a legalizarlas y para empezar a, bueno, a que tuviesen un presupuesto cierto del ayuntamiento para fomentarlo, porque eso al final es lo que crea ciudad, ¿no? Y es lo que crea que unos vecinos se conozcan a otros y son cosas que realmente pues tampoco son tan caras, ¿no? Otro proyecto que ha surgido un poco de los aprendizajes del campo de cebada es Ciudad de Escuela, que usando la tecnología de la Fundación Mozilla, de los Open Badge, es una plataforma para legitimar de alguna forma esas cosas que has aprendido fuera del cole o fuera de la universidad, ¿no? Como alguien que se hace experto en programación a base de entrar en foros, o alguien que aprende a tocar la guitarra en YouTube. Pero nadie te dice, es verdad, ¿sabes? Y sin embargo eres un experto, ¿no? Entonces, Ciudad de Escuela es una plataforma para legitimar el conocimiento que se ha generado en ciudad. Pues a lo mejor estos son los itinerarios que tienen que ver pues, con huertos en ciudad, con infraestructuras abiertas, con códigos, con desplazamientos. Bueno, está la página web de ciudadescuela.es, se puede consultar y tú puedes subir aquí tu actividad y decir qué badge quieres dar por ella, ¿no? Y cualquier persona puede ofrecer actividades o apuntarse a actividades para recibir badge. La Fundación Mozilla hace mucho trabajo en todo el tema de conocimiento y de cultura libre y entonces a través de ellos digamos que tú puedes acceder a estos badges, ¿no? Y tú tienes esa unidad de conocimiento demostrable que has adquirido en ciudad, en este caso. Otra iniciativa son los madriles, que es una manera coloquial de llamar a Madrid, y es simplemente un plano abierto de, bueno, en el que ahora mismo hay registradas más de 100 iniciativas y es un atlas de iniciativas vecinales, que es algo que dices, no es tan complicado, pero tampoco existía, ¿no? Y darle visibilidad a esa forma de apropiarse de la ciudad, ¿no? A una forma alternativa de apropiarse de la ciudad y que puede ser un gran valor añadido para la misma, pensamos que también es importante. Estas son todas las iniciativas registradas por ahora. Este es el plano de Madrid, donde se sitúan. Y un poco lo que os digo es eso, es querer dar visibilidad a todas las personas que están trabajando voluntariamente por su ciudad y por crear entornos mejores, ¿no? Y ahora os digo, imaginaros que esto no es una radiografía de lo que está pasando ahora mismo en Madrid, una visibilización de lo que está pasando, y es una parte del próximo plan urbanístico, ¿no?
en la que en vez de contar con el voluntarismo de las personas, se les está pagando por ser, digamos, una especie de curadores urbanos y de gente que es ciudadana, que conoce a sus vecinos y que está en contacto con los técnicos del ayuntamiento, ¿no? Y que conoce también a técnicos o a arquitectos o urbanistas que son especialistas también en lo que hacen, ¿no? Y esa especie de puente que se consigue tejer, ¿no?, de ida y vuelta entre todos estos profesionales, es lo que se proyecta y lo que se espera, ¿no? Así que, bueno, próximamente queremos iniciar esta especie de escuela como de curadores urbanos. Aún está en fases iniciales, pero sería como una especie de escuela para personas que quieren, que podrían ser ciudadanos, que además cobrasen por ser gestores en espacios públicos. Lo cual, y todo esto genera lo más importante, que son modelos de confianza, ¿no? Porque el Campo de Cebada, por ejemplo, ha tenido muchos premios, varios en bienales, varios de urbanismo, varios de arquitectura, pero este es uno de los más importantes. Este es el Gondel Nica a comunidades digitales. Y claro, que pasen estas cosas, que haya este reconocimiento público para iniciativas como el Campo de Cebada, es muy importante para los políticos, porque les hace... Dicen, ah, pues a lo mejor esto no es una panda de frikis, ¿no? Y están haciendo algo que puede ser interesante, ¿no? Pero sobre todo, para lo que es más importante, es para Alfonso, que es esta persona de aquí en el centro, que bajó y decía, no, es que esto yo no me lo merezco, yo no bajo nunca. Y sin embargo, es la persona más importante, porque es la persona que pone el conflicto encima de la mesa, ¿no? Y para nosotros, lo que os contaba, evitar el conflicto, no rehuirlo, es una de las cosas más importantes en la ciudad. Y muchas gracias. Los invito a que pasemos aquí a conversar un poco. El debate es abierto, así que si cualquiera de ustedes tiene alguna pregunta, por favor, levanten la mano. No sé si hay otro micro, Enrique, por ahí, o si no vamos moviendo este. Pero bueno, a ver si le ponemos un poco de conflicto que tanto le gusta, ¿no? Yo voy a empezar con una pregunta acerca del conflicto. En el mismo libro del que leía la frase cuando empezamos, Marcus Nielsen dice, cuando la participación se convierte en conflicto, el conflicto se convierte en espacio. Pero yo tengo una duda muy grande, porque, por ejemplo, Andrés, tú has mostrado la foto de este barrio donde nadie atendió al primer taller, y luego otros espacios donde la gente se atendía en otras partes de Gracia, ¿no? En otro barrio de Gracia, o en otras partes más pequeñas. ¿Cómo se genera conflicto cuando, aunque esté justificado, porque es una zona con otra vocación, no hay tantas asociaciones, pero si al final su forma de generar conflicto es simplemente no venir en vez de participar en ese taller, cómo se gestiona eso para también tomar en cuenta ese un punto de vista que en teoría, o tal vez ha pasado, pero no ocupo en la presentación por tiempo, no tenemos datos, ¿no? Es una intuición de que un barrio, una parte menos asociativa, no han venido, pero si ellos nos dicen lo que quieren para esta parte de la ciudad, o no ponen en crisis el planteamiento, estamos como dejando de lado a un grupo, ¿no? En vez de motivarlo o forzarlo a participar. ¿Cómo se gestiona eso desde vuestra experiencia? Sí, no, no. Espera, yo apago el mío. Apaga bien el mío. Difícil. Yo explico un poco la experiencia de este caso en particular. Claro, primera problemática, ¿no? Estás haciendo lo que os comentaba. Participar de una herramienta muy compleja a un territorio muy amplio. No tenemos tiempo ni para hacer un prediagnóstico, para situarnos en el territorio como agentes. Hicimos una serie de entrevistas a técnicos, entrevistas a agentes de entidades. De este tipo de este sector de Camp de Grasol hicimos aproximaciones a asociaciones de vecinos y salidas a la calle, pero no hubo tiempo suficiente para hacer convocatoria. Y lo más importante, no hubo tiempo suficiente para generar un tema de interés. ¿Qué es lo que interesa en este barrio y cómo podemos apelar con esta normativa? Pero yo creo que es positivo que pasen estas cosas. El hecho de que fracase un taller a mí no me parece mal, porque os está planteando mal el tema de debate. Igual hay que plantearse, a estos vecinos les interesa participar más en otra cosa, que puede ser la gestión de un equipamiento que se estaba construyendo ahí al lado, más que ponerte a hablar
la relación de los bares, que a mí no me, o sea, en ese barrio no tienen, incluso justificadamente la diagnosis no tenía problemáticas de ese tipo. Pero entonces la pregunta sería, si hacemos participar, ¿para qué es esto, ¿eh? ¿Cómo generamos interés? Y a nivel interno con el ayuntamiento, claro, a nivel técnico, parece como estás fallando, ¿no? O sea, tú eres experto, que haces, abres espacios de participación y no viene nadie. Bueno, pero también sirve para que aprendamos, tanto los técnicos como la administración, de cuáles son los riesgos al abrir este tipo de espacios. Claro, y ahora que hay una diagnosis, digamos que sabéis que la vocación de esta parte o algo, ¿tenéis pensado una segunda toma de contacto o algo para que la parte del plan que afecte a esta zona realmente te cuente con la participación de los vecinos? ¿O? No, a partir de este proceso que os explicaba, cuando se llegó el consenso, todo esto se acabó derivando en un tema del grupo motor, de una gestión de conflictos entre la plataforma, estas entidades, el ayuntamiento y el equipo redactor. Es una mediación de conflictos, ¿no? Pasa de ser el proceso participativo, cambia totalmente el enfoque. Claro, sí, estoy preguntando mucho porque creo que a todos nos interesa, ¿no?, cómo se gestiona esto. Lo mismo tenía una pregunta para ti con el tema de los post-its, por ejemplo. Porque claro, los que no hayamos participado, quienes no hayan participado en un proceso participativo, también puede parecer como que abocamos mucho o quizás si sobreutilizamos la palabra conflicto, pero da la impresión también que en un taller que se basa más en escribir, en recopilar datos escritos, los post-its, sirve y funciona muy bien para el análisis, el diagnóstico, pero realmente conflicto entre los participantes no hay, porque no estás hablando, estás escribiendo, y esto es un acto individual. Entonces, o por tu experiencia, si pueden ampliar un poquito más, ¿cómo combinas estas dos actividades, que son la de generar conflicto, no entre los técnicos o el grupo que está promoviendo el proceso participativo, pero entre los mismos usuarios? Porque supongo que es entre ellos entre los que hay que mediar, ¿no? Que yo aquí quiero una plaza más dura, no una más suave. Entonces, ¿cómo llevas o cómo salimos de esta parte de recopilación de datos a realmente encauzar un conflicto productivo y que esto enriquezca el proyecto? No, està clar que això que ensenyàvem dels post-its era un primer taller, que després hi ha hagut altres, no? No tindria sentit quedar-se amb una... A no ser que estigués en un projecte només de diagnosi, per nosaltres almenys seria poc interessant fer només que sigui unidireccional, no? Perquè llavors no hi ha molta participació. I de fet, justament, per això s'ha hagut d'allargar un dia més aquest petit projecte que estem fent, perquè havíem detectat conflicte amb aquest tema de com tancàvem l'espai i vam voler dedicar-li un dia més de debat, no? Que de fet també doncs va ser una mica aquests fracassos que aprens, perquè nosaltres portàvem una metodologia preparada més per dirigir el debat i justament generar aquestes situacions. Finalment es va fer una sola plenària, no?, on tothom, com que tampoc eren molts, podia discutir a la vegada, i això va portar cap a una dinàmica que no... Tot i que vam arribar a bons resultats, la gent va sortir molt cansada i molt frustrada d'allà, perquè el conflicte era massa evident, no? I era tan evident que no veien punts de trobada que nosaltres sí que estàvem detectant. Llavors, normalment el que fem és lo típic, no? De dividir en grups en què tothom tingui oportunitat de parlar, però que a la vegada després hagin de traslladar aquesta opinió a un grup més gran, no? I també trencar una mica aquests rols del jo i el mi problema i en frente de mi casa se caga un perro, no? I anar a una dinàmica més de comunitat i de societat, no? I una mica també entroncant amb el que li preguntaves a l'Andrés, perquè és un dels màxims problemes quan estem tant amb aquesta participació més institucional, no? Perquè és un tipus de participació, i altres participacions que funcionen amb dinàmiques diferents, i amb la nostra ens toca fer una mica de treball també de motivar la gent, primer fent les preguntes adequades, perquè molts cops també reps un encàrrec de fer un procés sobre algo que no li importa a ningú, quan el problema real és un altre, llavors hi ha un encàrrec que està mal formulat, i després una mica la diagnosi que fem nosaltres també és que aquest país també, tot i que hi ha hagut una tradició sota els anys 70 i que si compares amb altres països hi ha alguna part participativa activa més forta, el que és la participació institucional no se la creu, no? Inclús en aquest projecte que nosaltres vam posar com a condició abans de treballar, què és el que podem parlar i què és el que no, i del que puguem parlar
heu d'acceptar el que surti. Si surt la valla de 4 metres, us mengeu la valla de 4 metres. I van dubtar molt, no, l'Ajuntament, però al final van dir que sí. I quan després anàvem als veïns, no s'ho creien, no? Era com, bueno, estem aquí parlant per parlar perquè després faran el que vulguin, no? I havien de fer pedagogia de que no, que això surti, el que surti d'aquí és el que es farà, no? I jo crec que també, a mesura que anem fent més processos que es compleixen, també la gent agafarà una mica confiança amb el poder que tenen realment, no? Perquè ara venim d'una tradició que no s'ha fomentat, això. Gràcies, eh? Creo que es muy útil que vayamos viendo cómo los diferentes tipos de procesos no funcionan. Otra de las palabras, curiosamente, la que más se ha repetido junto con conflicto es pedagogías. Y aquí voy contigo, Manu, porque el proyecto, por ejemplo, es de Ciudad Escuela. Cuando uno ve la primera, la descripción y el homepage y esto, la primera idea que tiene es, nos lleva mucho a la idea de Rancière, del maestro ignorante, de la emancipación, ¿no? Porque todos podemos ser profesores, todos podemos ser alumnos, pero de repente, o me pasó a mí personalmente, entonces para que también quienes están aquí entiendan cómo funciona esto, cuando vas a la siguiente página y ves lo de los badges y que alguien te tiene que acreditar de que tú tienes determinado conocimiento, pareciera como un conflicto entre un modelo más emancipatorio y más libre y un modelo que es el mismo de siempre, el tradicional, ¿no? No es una acreditación de la ETSAB o de la ETSAM, pero sigue siendo una acreditación al fin y al cabo. Entonces me gustaría que nos explicaras un poco más cómo funciona esto, por qué habéis elegido ese sistema, no sé, que amplíes un poquito ese tema, ya que fue uno de los últimos proyectos, por favor. A realizarla a nivel de ciudad, ¿no? Con tus conocimientos, con tus herramientas, pero también creo que hay gente experta y gente que no es experta todavía o que quiere serlo y que quiere adquirir esos conocimientos. En realidad, esto viene un poco para poner en crisis el sistema educativo que tenemos en general, ¿no? Que solo ciertas entidades tienen el poder legal de decir, tú sabes esto, ¿no? O sea, no es como yo me lo hago con mi inspiración. No, nosotros queremos estar formados, queremos ser expertos, queremos saber cosas, pero no tiene por qué ser una entidad reglada la que te dé ese conocimiento, ¿no? De hecho, con el auge de Internet y de la capacidad de cada uno para aprender por sí mismo, lo estamos viendo todos los días, ¿no? Que hay gente que es súper experta y nunca ha ido en algo y nunca ha ido a una escuela, ¿no? Y, bueno, emancipación. O sea, yo sí que sigo creyendo en que existen expertos y gente que no es experta. Y que eso está bien, no pasa nada. Pero sí, la pregunta es esa, ¿por qué razón entonces, o por qué basar el modelo en acreditar que tú sabes algo? Sí, pues porque pero aquí es sí. Un poquito el conflicto, porque bueno, creo que no está mal, porque entonces Ciudad Escuela se podría pasar a entender como una de esas instituciones de las que se quiere escapar, ¿no? O tal vez puedes profundizar en el sistema de badges, bueno, ¿cuál es la diferencia, ¿no? Sí, es que el sistema de badges surge un poco como de los Boy Scouts, ¿no? Cuando tú te vas con los Boy Scouts y tú te hacías experto pues, en hacer fuegos con palitos, ¿no? O en fabricar tirachinas, ¿no? Y los Boy Scouts pues, te daban una medallita de que tú te habías expertizado en eso. Y bueno, pues la teoría y la estética un poco surge de ahí, pero tiene que ver con formaciones no regladas y con compartir el conocimiento también, ¿no? Y con, sí, que es algo que, bueno, que yo creo que está muy alejado de lo que ahora mismo tenemos la posibilidad de adquirir en instituciones regladas. Sí. Sí. Perfecto, gracias, ¿eh? No sé si alguien, la verdad es que las presentaciones han durado bastante y no sé cómo vamos de tiempo, así que si tienen alguna pregunta, después de esta primerita ronda pasamos y después podemos seguir un poco, ¿no? Claro. ¿Manos arriba? ¿No? ¿Sí? Hola, bueno, yo quería hacer una pregunta. Desde la COL creo que nos ha quedado claro así el cuestionamiento del rol del arquitecto tradicional, digámoslo así, del diseñador ego, mundo, todo esto. Entonces quería saber un poco vuestra opinión, ¿no? Es decir, ¿el rol del arquitecto ha de transformarse, está transformándose, ya se ha transformado?
Y también, ¿no? Porque al final tú estás haciendo sociología, ¿no? Entonces, el arquitecto debe ser ahora arquitecto más sociólogo, más filósofo, más súper experto en participación, ¿sabes? O sea, ha de concentrar otra vez, ¿no?, todo este conocimiento que se supone que por ese cambio de rol tiene que perder. Puedo responder. De hecho, nosotros nos creamos precisamente basándonos en la crítica al modelo de gestión de ciudad y la figura del arquitecto estrella, ¿no? Ese fue el origen de Ramos Públicas hace 6 años. Y sí que teníamos esa vocación de renegar un poco de la figura del arquitecto, que puede ir a un sitio y diseñar lo que le parezca sin tener en cuenta a la gente. Entonces nos decidimos, pues, cómo podemos hacer que la gente se involucre en la construcción de esos espacios. Este fue el inicio. Sí que tenía este punto de arquitectura, de crítica de arquitectura. El tema es que cuando tú te pones a profundizas en este asunto, cuando yo soy arquitecto también, te das cuenta que te faltan muchas herramientas. Y es cuando que dices tú, yo hago más papel de sociología, antropología, y ya yo no sé lo que soy. Yo tengo un cacao, ¿no? Pero igual eso reflexionas, dices, hombre, ¿no era mejor que tú te dedicaras a lo que sabes hacer bien y que tuvieras un poco de sensibilidad hacia el territorio y plantear las cosas con un poco de diagnosis previa? No, otra manera de hacer. Pero claro, el problema es que esto tiene que ser motivación de un perfil de arquitectura. Esto no te lo enseñan en la carrera, tener esta sensibilidad. Yo solamente con que los técnicos tuvieran cierta sensibilidad yo me conformaría y todo iría mucho mejor. Sí. Y una cosa hilando con lo que le estabas comentando después, que no, estas herramientas que tenemos arquitectos urbanistas son útiles a la hora de diseñar proyectos, a la hora de ganar dinero, a lo que sea, pero también son una responsabilidad que tenemos con la sociedad, ¿no? También, ¿de qué manera nosotros nos comprometemos con este mundo, ¿no? Pues extendiendo un poco de herramientas. Mira, yo sé de taladrar, enseñas a 5 personas a taladrar. Yo sé de gestión urbanística, que es un peñazo, pues mira, por lo menos la gente entienda lo que es una calificación. Y son herramientas. Una cosa que escuché hace en una formación con técnicos municipales que me pareció brutal, desde una pedagoga que se llama Pilar Verdagué, que estaba hablando con los técnicos, ¿no?, que tienen estos marrones de que te dan un encargo de ir a crear comunidad. Y es imposible crear, vete a solucionar conflictos. Entonces, tienen lo que nos pasa a nosotros, nos cargan encima un peso, mucha responsabilidad. Pero la responsabilidad que tenemos nosotros es ser transmisores del patrimonio cultural. Es decir, yo tengo un pequeño conocimiento sobre urbanismo, mi responsabilidad es traspasarlo a otras personas. Él tiene un conocimiento de arquitectura, su responsabilidad es trabajarlo con niños. Y tú no vas más allá de eso. Tú metes una pequeña cosa en la cabeza de un niño y ya está. No es tu responsabilidad lo que vaya a hacer esa persona con lo que tú le has enseñado, ¿no? Y el ejemplo más claro lo tengo en el proceso del plan de usos, de que es una señora que no tenía ni idea de nada, que estaba en la plataforma, que no había gestado jamás en ningún movimiento asociativo, y que después de 8 meses era ella la que estaba presentando el plan de usos a todo el resto de vecinos. Sabía todo, o sea, la zona de contención, y dije, para mí eso fue un indicador de que el trabajo estaba bien hecho, de que había 15 personas que tenían suficientes argumentos para rebatirle a los técnicos. Y poco, es que a veces nos frustramos mucho cuando no viene gente, pero realmente lo importante de estos procesos está más en la parte pedagógica o transmisión de cultura, si quieres llamarlo así. Pues es, no sé si te he respondido, ¿no? ¿Puedo responder rápidamente? Sí, tanto. No, pues, yo diría que el perfil al que respondemos más o menos los tres, que es que lo que tú dices, que es, ¿qué pasa? Que ahora este es el nuevo paradigma. Yo creo que no, yo creo precisamente que cuantas más posibilidades haya de realizar tu profesión, pues tanto mejor, ¿no? O sea, quiero decir que creo que todas son necesarias. Ahora, lo que no creo es que solo haya una forma de serlo. Bueno, entonces, yo no vengo aquí a decir, todos tenemos que hacer esto, sino que cada uno hágalo, intente buscar su camino y que todos son necesarios, seguro. Yo tengo una pregunta ahora que has contestado tú, la pregunta va dirigida para ti, ahora también una para los tres. Creo, por lo que conozco de los proyectos y también por los logos que veíamos en algunas de las diapos, que por lo menos los tres proyectos principales que hemos visto son encargos de los ayuntamientos, ¿no? De alguna forma. ¿Qué pasa con los procesos participativos o cómo, si no hay dinero o un ayuntamiento no está interesado en estos temas, cómo funcionan estas prácticas? Lo digo también por si alguien está interesado en montar una cooperativa, como hablabas tú al principio, ¿no?
¿Cómo consigues clientes privados también con esto? ¿O cuántos proyectos? Solo que nos cuenten un poquito más, ¿no? Esto no es una pregunta así inquisidora, sino que nos cuenten un poquito más cómo si hay diferencias, cómo buscas un cliente, qué tipo de cliente, cómo pasas y das el salto del ayuntamiento a tener un cliente privado o una iniciativa que surge porque te interesa y cómo luego involucras para lograr cambiar y generar el interés del ayuntamiento y que provoque realmente un cambio en el barrio o en la zona. ¿Cómo funciona cuando es al revés? Pues, no sé, cualquiera. Si quieres, empiezas tú, Carla. Sí. Bueno, nosaltres és curiós perquè vam començar, o sigui, el nostre inici és com a activistes i, de fet, alguna de les coses activistes que vam fer després va portar a un encàrrec de l'Ajuntament de continuar la mateixa feina que estàvem fent, però de forma remunerada i, òbviament, defensem que les coses, o sigui, si estem fent una feina, es pagui, no? I els últims projectes que hem estat fent, a part fem altres coses de part d'això, però tots aquests que fem de participació són pagats i, de fet, també és interessant que també hem fet algun projecte i també sabem d'altres projectes, no només públics, sinó nosaltres, per exemple, hem treballat amb una empresa que estava refent les seves oficines i que volia involucrar els treballadors de les oficines en com dissenyar aquell espai, no? O sigui que aquesta mentalitat no té per què ser única o exclusivament del públic, o en temes d'habitatge, també amb una cooperativa no ho estem portant oficialment, però també estem treballant aquest tema, no? Però de totes maneres, jo crec que també cal defensar, tot i que no, o sigui, no estem per anar defensant la precarització de la nostra feina, o sigui, si fas una feina professional s'ha de pagar, jo també defenso, com nosaltres vam sortir per temes més polítics, que també pot haver-hi una part política que puguis tu com a voluntari, igual que nosaltres estem a Can Batlló, seguim fent feines voluntàriament, perquè igual que hi ha un altre veí que és fuster i treballa també voluntàriament, igual que hi ha un altre que sap soldar i també ho fa voluntàriament, i cadascú està portant el seu perquè tenim un objectiu polític, no? I llavors jo crec que s'ha de diferenciar això. I l'altre és que potser ha d'haver-hi comunitats que potser no cal que hi siguem nosaltres i que puguin ser les pròpies comunitats que també puguin dur-ho a terme, no? I el llibre de participació que estem, per exemple, acabant, va en aquest sentit, en ser una espècie de kit de que un grup organitzat tampoc depengui d'aquest tipus de rols i pugui empoderar-se, no? D'aquestes metodologies. Però sí, està clar que també ha sortit amb una línia molt fina que a vegades per aquesta actitud política o de bon rotllo, doncs passa el Miquel que deia Manu també, no? Que hi ha el perill de que l'administració s'aprofiti no només de tu, sinó de, per exemple, els que van al campo de cebada a fer la seva feina gratuïta, no? I jo crec que mentre ho entenguem, que això és una feina política i que no ens oblidem de demanar, no? I el cas que explicava també l'Andrés també és molt simptomàtic d'això, que en molts casos podria haver-hi aquesta por de que aquests processos són per avançar a la fera i que la fera, quan veu que no s'està fent el que s'ha de fer, no es conforma, no? I segueix, doncs, per exemple, en aquest cas, fent manifestacions, en el cas de Germanetes, amb el Pla Buits, doncs, tot i tenir la sessió i que era un perill, quan van veure que no els estaven fent cas, van ocupar el solar del costat, no? Jo crec que són aquest tipus de línia en la que estem tots balancejant-nos, no? Y concretamente esto no es un encargo del ayuntamiento, digamos que surge, es una cesión y surge la oportunidad para nosotros de entrar ahí a hacer lo que sabemos, pero realmente nosotros no lo usamos como un trabajo, sino como un campo de pruebas y como formación personal. Al mismo tiempo, ¿no? que como dice Carles, aprendes de lo que saben los vecinos que van allí, ¿no? Se abre en 2011 y lo que hemos aprendido en estos 4 años allí ha sido increíble, ¿no? Eso es algo que tampoco está en la carrera, por supuesto. Entonces nosotros hemos ido básicamente aquí, en mi opinión personal, a formarnos. Y claro, con la experiencia que tomas de ahí sí que te surgen otras posibilidades y ahora sí que tenemos más contacto con el Ayuntamiento de Madrid y claro, al ver qué cosas que funcionan, pues tiene más posibilidad de trabajar con ellos. También, ¿no? Bueno, todo, claro, todo es una inversión. Sí. Andrés, ¿algo que añadir o alguna otra pregunta del público, tal vez? Manos. Muy lejos.
Paco. Lánzalo. La pregunta es si creéis que es necesaria la reconquista de las instituciones públicas para poder escalar este tipo de procesos a nivel de ciudad. Porque Madrid tiene ahora Madrid y Barcelona tiene ahora Barcelona en Común. No, una de las preguntas que nos hacemos siempre, que ponía al principio, ¿no? ¿Dónde está el encaje institucional de estas prácticas? Si tú te estudias un poco la normativa de participación, hay unos espacios institucionales, órganos, consejos, etcétera, todos espacios asociativos y espacios puntuales que son estas cosas que iban saliendo, ¿no? Más, digamos, en nuestros dos casos, que son procesos participativos. ¿Qué es lo que pasa si nos ponemos a reflexionar sobre el tema de legitimidad, ¿no? Tú estás abriendo una ventana de decisión de un espacio concreto que como poder público estás cediendo a la ciudadanía. Tú, en teoría, bueno, en teoría no, tú por ley tienes el derecho, o sea, digo, tienes la capacidad de decisión, te la han dado los votos, y una parte de esa capacidad de decisión la estás cediendo a la ciudadanía. El reto es saber hasta qué punto estos ayuntamientos se van a comprometer en esta cesión de poderes, ¿no? Y que plantea dudas muy, muy potentes, ¿no? Sobre quién tiene la legitimidad para decidir en esos espacios. ¿Los niños de la escuela solo? ¿Los padres? ¿La gente que pasa por ahí? ¿Los turistas pueden decidir? ¿No? En el caso de Prado de Hoyos, peor aún, casi. ¿Quién tiene que decidir sobre el futuro de un barrio? ¿Cómo generas espacios de legitimidad dentro de estos procesos que se equiparen a nivel jurídico con los espacios representativos? ¿No? Pues esto yo no sé cómo se va a hacer. Y va a generar muchos conflictos. Porque si criticamos un poco el funcionamiento de los lobbies, ¿no? A nivel de tejemanejes con la administración, ahora parece que está pasando algo parecido, pero a nivel de movimientos sociales, ¿no? Es un poco. Y eso son cosas que veremos a lo largo de 4 años qué pasa, pero ahora son incertidumbres y que también estamos charlando en cosas y dices, nuestro papel ahora es un poco raro, porque no sabes lo que eres, casi, ¿no? Intermediario, medio ayuntamiento, porque afinidad política puede haber, pero legitimidad son dudas, ¿eh? Yo me gustaría que si alguien para reflexionar sobre esto entre todos. La pregunta iba para los tres, ¿eh? Si alguien más quiere. Para mí no hace falta, es decir, o sea, entiendo lo que dices, ¿no? Ahora que está ahora Madrid en Madrid y que Barcelona en Común en Barcelona, todo va a ser de color de rosa. Ya veremos, ¿no? Mi experiencia es que la llave, como he dicho antes, la tienen los técnicos del ayuntamiento, ¿no? Cuando ellos conocen las iniciativas ciudadanas, ellos tienen mucho poder de decisión y capacidad para dinamizar ciertas cosas que le convencen. Y el trato de tú a tú, crear esos lazos de empatía, los afectos, es lo que desbloquea muchas veces iniciativas ciudadanas y se pueden hacer cosas en plan normal, ¿no? No en plan asaltando nada, ni, o sea, que todo muy bien, pero vamos, que si se quiere hacer algo arreglado y algo que tenga posibilidad de arraigar, que sea inclusivo, que a todo, que a alguna mayoría le parezca bien, se puede hacer, yo creo, que con cualquier gobierno que tenga voluntad. De hecho, el grueso de la cebada, incluido la cesión del espacio, surge con el PP de Madrid. O sea, que imagínate. Es una cuestión, yo creo, de ir entrando en temas de técnicos, con los técnicos del ayuntamiento y de voluntad política, claro. Y luego, quien me la dé, me da igual, sinceramente. O sea, yo creo que muchos grupos políticos se creen que como ellos son muy modernos y son muy de izquierdas, ellos no necesitan nadie que les asesore sobre ciudad y participación ciudadana porque ellos ya son de izquierdas. ¿Qué les vas a contar tú a ellos de participación ciudadana, no? Y claro, la cagan. Y luego, claro, alguien que es más de derecha dice, uy, esas movidas, ya contrato a alguien que se encargue. Y las profesionales lo hacen bien, ¿sabes? Estos ejemplos también los tenemos, con lo cual... Yo, mientras haya voluntad política y sentido común, me da igual quién lo haga. No confío en que uno lo haga más que otro. És l'última, no? Entonces, pues jo també, per tancar el tema aquest, molt d'acord amb el que deien. I justament, no, també podem... O sigui, està clar que estem en un moment que sembla que s'estiguin repetint les coses, no, dels primers moments de la democràcia. No, en què passava això, que les esquerres van prendre el poder i on es van
entre que van cooptar els moviments i que pensaven que ja sabien tot el que feia falta, doncs va haver-hi després una posició justament al contrari, no? En què els governs, les administracions es van tornar molt fortes i tancades, i ara estem d'aquells polvos, no? Estos barros. I aquest tema, no? Llavors, sembla que és Walter Benjamin, no? Que diu que la història es repeteix, però que a la segona ja hem après de la primera i hauríem de fer bé. I jo ara, tot i que sí que veig en alguns ajuntaments que ha canviat el govern més predisposició per algunes coses, per exemple, per fer coses més grans, ara l'Ajuntament de Barcelona està amb el pla d'actuació municipal intentant fer-lo participatiu realment per primera vegada, doncs és un canvi, però això d'altres coses, altres projectes que hem fet, nosaltres hem fet projectes amb governs de tots els colors, i depèn a vegades més de que hi hagi un tècnic o un polític que s'ho cregui i que ho batalli. I jo crec que és una mica al final una lluita de diversos poders en què no s'hi val que un s'ho cregui, no? Que si no hi ha una ciutadania forta darrere que s'ho cregui, malament. Si no hi ha un partit polític o unes persones en el càrrec polític que i també batallin, malament. I si no hi ha uns tècnics que estiguin disposats a arriscar a portar les lleis fins al màxim perquè allò surti, perquè segur que trobaràs algun entrebanc legal, malament, no? I en alguns casos que hem pogut conèixer, com he estudiat, quan falta una d'aquestes potes, no s'hi val que l'altra sigui molt forta, perquè no funcionarà, no sortirà endavant. Una pregunta que no sé a quién de todos va dirigida. Hay un tema también en la participación, que es que no todo el mundo participa, ¿no? Entonces, esto que estábamos hablando ahora, ¿no? De tienes que tener un técnico aliado, alguien que se lo crea, un político aliado. ¿Qué pasa cuando, bueno, qué pasa? Un problema que hay encima de la mesa es el no de toda una comunidad muy grande y que casi siempre es mayor que la que ha participado a la participación, ¿no? Es decir, todo esto que veis por decir en la foto, muy bien, pero no va conmigo, estoy en contra, ¿no? Y que digamos, peligro tiene esto para evitar que pasen cosas, ¿no? En la ciudad, la propia ciudadanía. Es un tema peliagudo, ¿no? La gente que no participa, ¿no? Me parece que todo está muy consensuado y es todo muy democrático y realmente a lo mejor ha participado, yo qué sé, el 10% de la gente que le tocaría, ¿no? ¿Y qué pasa con esas personas? Hombre, lo primero es que si no están de acuerdo, deberían ir a decirlo. Pero bueno, lo más normal es que pasen, es que les da igual, ¿no? Mientras no les toques la moral, no importa. Entonces, yo creo que y por la única experiencia, o sea, la experiencia mayor que yo tengo es Campo de Cebada, no es como vamos a generar esto a la medida de los ciudadanos que son los clientes y ellos deciden de qué color es y cómo va a ser el sombrajo que vamos a poner y tal, sino, como he dicho, es un campo de posibilidades, ¿no? Y el que quiera participa y el que no, no, porque participar no es obligatorio y no debe serlo. De hecho, todos tenemos derecho a pasar de todo, yo creo, ¿no? Entonces tú en la cebada va gente simplemente a leer el periódico, ¿no? Y se va a su casa, sencillamente porque está el sol. Y va gente a la gestión de muros, o otros que van a un concierto, gente que monta circo, gente que va a los huertos urbanos. Entonces, ¿cuándo acaba el proceso de participación? ¿O cuándo? Nunca. Para mí, cuando tú inicias un proceso así de participación, el modelo tiene que ser siempre revisable, siempre crítico, nunca cerrado, como una ciudad que siempre está a medias. Entonces, cualquiera puede venir e iniciar un cambio, ¿no? No es como hago un proceso de participación, decido cómo es y luego ya está cerrado esto para siempre, sino que este es un campo de juego, están las herramientas para participar y nada está decidido y nada es para siempre. Entonces, el que quiere iniciar un movimiento tiene que tener canales para hacerlo y el que no quiere hacerlo. Y es la única manera de que cualquier persona que use un espacio esté haciendo política, en realidad, ¿no? Crec que això, que hi ha el dret de no participar, i a part hi ha la gent que no li afecta o no li afecta prou com per involucrar-se, i trobo que és
ha de ser respectable. Nosaltres el que intentem és, com a mínim, que hi hagi els agents, en aquest cas el que us ensenyava, per exemple, doncs hem intentat que sempre hi hagués tant pares i mares de l'escola, nens i nenes, com veïns que no porten els seus fills allà i que segurament tenen una posició diferent, com l'equip de mestres, com la directora, i una mica intentar balancejar aquests diferents agents i que hi siguin presents i que puguin expressar-se. No? Jo crec que el preocupant és, o sigui, intentar diagnosticar per què la gent no participa, com el que va passar en aquest cas, no? I veure que no sigui un fallo teu de difusió, o com passava molt amb la participació més tradicional que teníem fins ara aquí, no? D'estar mal plantejat. Nosaltres en aquest cas, per exemple, com a cosa positiva, doncs, a part que els nens de 6 a 12 podien participar, els de més petits de 6 anys, hi havia un espai de guarderia perquè pares i mares que tenen nens més petits i no el poden deixar a ningú altre, se'n pugui encarregar, no? I això, per exemple, fa que les estadístiques sobre dones que participen sigui molt més alta que un consell de barri, que quan vas són homes de més de 65 anys, no? La majoria. Però també sent crítics, en aquest cas, doncs, el Gòtic és un barri amb quasi un 50% d'immigració i en el nostre procés no ha participat pràcticament gent que no sigui europea, sí que hi ha de diferents països d'Europa, però zero llatinoamericans, zero marroquís, quan hi ha bastanta comunitat de Magreb. I bueno, doncs, ser crítics i veure per què no ha vingut aquesta gent, no? No els arriba als canals, no estan acostumats a participar en això i no saben de què va, es pensen que no tenen legitimitat, van sobresaturats de feina i a l'igual els pots agafar una tarda perquè treballen 14 hores al dia, i llavors intentar buscar altres mecanismes perquè si la gent vol participar, participi, però després donant la llibertat de que no es participi. Sí. No, espera, a veure si puc explicar-ho bé. Que aquest tema és una cosa que nosaltres, bueno, nos echan en cara a veces, cuando vas a justificar tu proyecto delante de los políticos, ¿no? Cogen el listado de existentes, 100 personas, le pregunta, ¿esto es representativo? Es decir, claro, te descoloca esa pregunta. Si en un barrio de 30.000 te vienen 100, esto es el cero, hacen cálculo, 0,01%. Ya, pero es que no voy a hacer un taller para 5.000 personas, ¿no? Bueno, entonces tú tienes que, como técnico, tienes que poner al servicio diferentes canales de participación. Un nivel informativo, la web, etcétera, etcétera, etcétera. A nivel más de, pues, debates virtuales, ¿no? Pues pones una página web, etcétera, otro nivel. Pero a niveles de esto de debate para generación de lo que nos interesa, ¿no? Que la gente se intercambie opiniones, etcétera, las de diseñar espacios pequeños. Igual pueden, en vez de un taller, hacer 5, 10, etcétera, pero esos son más recursos, más complicación, etcétera. O sea, primero hay diferentes niveles de participación. Después, con este debate de la representatividad, también hay que tener en cuenta que no es un tema de extensión, es un tema de que realmente sea representativo del territorio, a nivel de sexos, de edades, de procedencias, intereses, etcétera. Y después que sea diverso a nivel de debate, que toda la gente tenga diferentes puntos de vista. Si haces un taller de 100 personas que piensan todo lo mismo, pues igual tampoco es la realidad del barrio, ¿sabes? Hay que medirlo bien, estos números, cuando se ponen a justificar. Pero por otro lado, los mismos números lo usan para defender el proceso delante de otros políticos. Entonces, es un poco esquizofrénico todo. Y la segunda parte de lo que iba es el otro tema clave, que es el valor de las opiniones, ¿no? Si te preguntas a 1.000 personas, ¿qué opinas del carril bici? Es una mierda, no sé qué, bueno, entonces no será el carril bici, ¿no? Hay que saber ponderar bien cuál es la calidad de las opiniones de la gente, porque hay muchos prejuicios, hay muchas rencillas entre asociaciones de vecinos, hay muchos temas de fondo, cuando tú ves un proceso así, que no van al grano de la discusión, que eso nos ha pasado muchas veces. Por eso es importante eso, conocer bien el territorio a la hora de plantear un proceso de este tipo. Que, bueno, tú hablabas de liberar conocimiento y compartir, y creo que eso es lo que hemos hecho aquí, porque hemos hablado de muchos temas diferentes, así que nada, los invito a que con una cerveza ahí arriba sigamos hablando de participación o no, porque como es voluntario. Gracias.